Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar de la videoconferencia. Mi nombre es Nelson Gibelli, soy parte del equipo de profesionales de IRINTA de Bordenave. Esta videoconferencia, así como otras que se han dado y las que se seguirán dando, forma parte de un grupo, de un, digamos, una secuencia de videoconferencias que están organizadas por las agencias de extensión de INTA de Bordenave. En esta ocasión vamos a poner a prueba a Zoom, porque en esta videoconferencia, que estará a cabo, como ustedes bien lo saben, de Aníbal Fernández Mayer, que es el jefe de la agencia INTA Pigüé, aparte es doctor en ciencias y tiene un montón de trabajos en zona sobre nutrición animal. Esta videoconferencia, que se trata sobre la recría de terneros, tiene un total de 270 inscritos, o sea que como Zoom admite hasta 300, parece, vamos a ponerlo a prueba a ver si es que es tan bueno. Durante la participación de Aníbal les pedimos una colaboración para mantener los micrófonos cerrados. Este video va a tener unas 2 horas de duración aproximadamente, y Aníbal pidió de separarlo en 2 bloques. Al cabo del primer bloque, vamos a dar lugar a un espacio para preguntas que les solicitamos la hagan por chat. Debido a la cantidad de gente, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para reflejar la mayor cantidad posible de preguntas, y les pedimos que nos disculpen, porque es mucha la gente y por ahí podemos cometer errores. Como ustedes están viendo, la moderación va a estar a mi cargo. Para terminar mi parte, les voy diciendo de que todo el material que se pueda aportar sobre esta videoconferencia lo vamos a enviar por mail, al mail que ustedes escribieron, de Mirta Ramos, que es la secretaria de extensión, y entonces ella les va a mandar el contenido de las charlas, así como otro material escrito. Otra cosita que les quiero decir es que les va a enviar una encuesta en la cual estamos relevando las principales características que tiene una videoconferencia, cómo actúa la gente y demás, que a nosotros nos sirve. Si ustedes ya la contestaron, por favor no la contesten por segunda vez, es algo muy rápido. Otra cuestión que les voy a comentar es que esta charla va a quedar grabada, va a quedar grabada y se va, ustedes van a poder disponer, el que lo necesite, bajar esta charla en su PC. Mirta les va a enviar el link. Cerré lo que necesitaba. Y además de ello, va a estar esta videoconferencia, va a estar colgada en el canal de YouTube de INTA Bordenave. Así que, por cualquier, como hacemos siempre, y como es costumbre de INTA, cualquier consulta que ustedes tengan posterior, queda a la vista, ya ustedes tienen en la parte inferior derecha de la pantalla los correos de Aníbal Fernández Mayer, y si no, por cualquier otra cosita, se refieren al correo de Mirta Ramos, insisto que es la secretaria, que a su vez derivará vuestras consultas a quien ustedes lo consideren. De parte de INTA, muchísimas gracias, estamos muy honrados por tener semejante cantidad de participantes, y lo dejo a Aníbal para que comience
con su disertación. Bueno, desde ya comparto la alegría que Nelson acaba de mencionar. Realmente queremos darle la bienvenida a todos. Ojalá que este encuentro ayude a mejorar los sistemas de producción, básicamente el tema de recría. Y yo, antes de empezar con el desarrollo de la charla, quiero hacer un comentario muy, muy breve del tema. En estos últimos años, 3, 4, 5 años atrás, debido a que los engorda corral de terneros novillitos o terneros livianos de 300, 320 kilos, dejó de ser un buen negocio por un problema de los costos que tiene el sistema, se empezó a hablar de la recría a través de distintos medios, escritos y radiales y televisivos, y a mí, honestamente, yo no me sentí muy bien con eso, porque yo empecé a trabajar yo tengo 40 años de profesión, empecé a trabajar en el año 80, 81, en Córdoba, y desde esa época la recría fue central en un sistema de producción ganadero. Y no es desde ese momento, sino lo fue antes también, pero digo, la recría de terneros fue central tanto en carne como en leche, central en el sistema de producción. Y justamente hoy en día en los sistemas de pastoriles que terminan el animal con pasto y algún suplemento, algún concentrado, o en los sistemas de corral, si yo hago mala recría, afecto a todo el sistema, tanto la parte de producción como la parte económica. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que yo le llamo recría tradicional, que hay un problema en este tema, porque yo acá en la recría tradicional calculo que estamos hablando de recría siempre desde el momento que se desteta el ternero hasta que entra a la etapa de terminación. Que esa etapa de terminación puede ser pastoril con suplementación o a corral. Pero yo en esa recría tradicional, la que se realiza en la región pampeana, yo estimo una ganancia promedio de 300 gramos por ternero y por día, pero esa estimación es una estimación muy gruesa. Y el motivo de que ocurre eso es porque hay muy pocas balanzas en los campos. Yo estimo alrededor del 10% del total de productores, sobre 250, 260 mil productores ganaderos, el 10% estamos hablando de 20, 22, 24 mil productores que tienen balanza. O sea que el 90% no tienen ninguna forma de controlar qué es lo que está pasando con el sistema productivo. Y justamente estos productores tradicionales, esta recría tradicional, la gran parte de los productores no pesan. Por lo tanto, esta es una estimación mía de que va a ser que las ganancias promedio andan alrededor de 300 gramos o menores. La otra, la recría que yo, que esta charla se centraliza en este tema, en la recría mejorada. Hay una recría mejorada que vamos a desarrollar a lo largo de toda la charla, y después vamos a terminar con un proyecto pastoril corral que yo lo vengo desarrollando desde hace más de 10 años, y vamos a mostrar los resultados de un campo de la chacra del Ministerio de Asuntos Agrarios de Carlos Casares, que creo que el responsable de la chacra se había inscrito en esta charla. Ojalá que esté, incluso va a ser un poco el auditor de si yo las cosas que digo y que presento de ese trabajo es correcto o no. Cuando hablo de una recría mejorada entre 500 y 700 gramos por ternero y por día, no es caprichoso. Ese número de 500 y 700 no es caprichoso. Justamente, después vamos a ver otra de las cosas que vamos a desarrollar en esta charla, es si se puede hacer una recría pastoril. Y la respuesta, ya me adelanto para los que están ya enganchados,
que sí, puedo hacer una recría a corral con resultados muy buenos. De hecho, el 40% de la ganadería de nuestro país, de Argentina, sé que hay gente, hay mucha gente anotada de países vecinos, pero yo ahora puedo, ahora quiero hablar en este tema de la ganadería de rodeo de cría de Argentina, que el 40% están en la zona árida y semiárida. Gran parte de esos productores, me pasó estando en Mendoza en una charla en la fiesta de la ganadería zona árida, General Alvear, donde las lluvias están por debajo de 300 milímetros, ahí no pueden hacer una ganadería, una recría pastoril. Y cuando fui allí a dar una charla, me pidieron que hablara de recría a corral, y así lo hice, y acá vamos a presentar también información. El gran problema que tiene la recría, hay dos grandes problemas, me adelanto para lo que vamos a profundizar después. Uno son los costos de la recría a corral, desde que se desteta hasta que entraría la fase de terminación, es una recría que tiene entre un 40 y un 60% más costosa que la recría pastoril. Y el otro problema, porque no es solamente un problema económico para hacer una recría a corral, sino que la recría a corral es muy fácil que los animales lleguen, tengan ganancias cercanas a un kilo diario. Y ahí es un problema. Lo que pareciera que no, pareciera que con una ganancia, fíjense que yo acá estoy mostrando dos curvas de acumulación, la curva rosa es la acumulación de grasa, fíjense que alrededor de un kilo, kilo 100, la curva de grasa se amplía, se eleva, lo que se dice técnicamente tiene un crecimiento geométrico, y el kilo de ganancia de peso en ese momento, el 50% es grasa. O sea, de un kilo que ese ternero, ese novillo, esa vaca pueda ganar, el 500 gramos es grasa. Y en un ternero de 200, 250 kilos, que tenga ganancias de un kilo diario y que el 50% sea grasa, esa grasa va a competir los nutrientes con, básicamente con el desarrollo óseo. Es decir, un ternero, además que se va a engrasar más temprano, que no podemos terminar, a ese ternero no lo vamos a poder terminar con más de 400 kilos, lo vamos a terminar con mucho menos, con 300, 320, 340. Además de ese problema, que ese es un problema económico finalmente, hay un problema fisiológico que cuando ese ternero con 200 kilos, 240, 250 kilos, se engrasa en forma desmedida, y eso ocurre cuando tienen ganancias por arriba de 800 gramos, esa grasa compite los nutrientes con aquellos que tienen que ir dirigidos al desarrollo óseo, al hueso y al músculo. Por eso la ganancia de 500 y 700 gramos es la recría, que ahora la vamos a ver, la recría mejorada 1, que es 500 gramos, y la mejorada 2, que son 700, que es nuestro objetivo. Ahora, para cumplir con este objetivo, además de tener, de planificar el campo, tener todo más o menos organizado, hay algo que es clave. Tenemos que hacer controles. Y el control, no hay otro control que no sea la balanza. Pero ahora vamos a continuar con este tema. Y les decía, y termina la parte de encierre o de terminación, pastoril o corral, donde ahí sí que necesito tener ganancias más de un kilo diario, porque ahí sí necesito forzar una tasa de acumulación de grasa muy elevada para poder terminar el animal. Estos son nuestros destinos, este es el tipo de animal que tenemos que lograr. Hago un repaso de lo que vimos hasta ahora, la recría tradicional con una ganancia promedio de 300 gramos, la mejorada 1 de 500 gramos y la mejorada 2 de 700 gramos. La recría tradicional, esta que estamos hablando de aproximadamente 300 gramos de ganancia, vamos a ver ahora los tres cuadros o tres planillas donde están los tiempos que nos lleva la recría, cada una de las tres recrías, tradicional, mejorada 1 y mejorada 2, y en los tres casos el animal se desteta con el mismo peso, allá en febrero, 160, 180 kilos.
En la recría, en esta recría que estamos diciendo tradicional, sigan los colores de la flecha. El rojo va a ser siempre, va a indicar el momento del destete, el verde va a ser el momento que esa recría ya alcanza el peso de esa recría, 280, 300 kilos, para consumo interno, para que ahí, de ahí, a partir de ese momento puede ir a un corral o puede ir a un campo con forraje fresco de buena calidad y algún concentrado para acelerar y para provocar esa ganancia que decíamos de cercana al kilo. Ese momento que llega a ese momento de fin de la recría para consumo interno, implica en este planteo de recría tradicional 12 meses, un año. Está un año hasta alcanzar ese peso de 280, 300 kilos. Pero yo puedo tener como objetivo hacer animales pesados para exportación, para terminar vendiéndolos con 450, 480, 500 kilos o para consumo interno. Nuestro país, nuestro mercado también acepta animales pesados, pero muy bien terminados, muy bien terminados. Ahí, yo no voy a dar nombres de empresas comerciales que están, de hipermercados que están comercializando ese tipo de carnes, pero de muy buena calidad. Es decir que, en ese caso, si yo quiero a ese ternero que lo desteto en febrero del año 1, lo quiero que llegue con 350, 380 kilos por cabeza, voy a estar 20 meses en esa recría tradicional hasta llegar a ese objetivo. Ahora vamos a ver de la mejorada 1, es la recría de 500 gramos aproximadamente, durante, de nuevo, desde que se desteta hasta que entra la etapa de terminación. En este caso, siguiendo, se desteta también en el mes de febrero con el mismo peso que el anterior. Y acá vemos, fíjense que la flecha verde fuerte es el tiempo, los 8 meses que demora en alcanzar el peso ese de fin de la recría para consumo interno, 380, de 280 a 300 kilos. Y esta flecha verde más tenue es el tiempo que tenía la recría tradicional, que eran 12 meses. Acá tenemos, en el caso de mejorada 1, llega al peso fin de la recría para el animal más pesado, de 350 a 380, en 14 meses. Es decir, que estamos adelantándonos con la recría para consumo interno, con la mejorada 1, nos estamos adelantando 4 meses. De acá, estos son los 4 meses que el animal alcanza el peso de 280, 300 kilos antes que la recría tradicional. Mientras que cuando yo hago una recría de animales más pesados para exportación, se adelanta 6 meses. Y acá están, justamente el color de la fecha es un rosa más suave respecto al momento de terminación de la recría para exportación. Y después, finalmente, tenemos la segunda recría. Antes de entrar en esta, quiero hacer un comentario con respecto a la facilidad o no para alcanzar este objetivo. Alcanzar la recría, la mejorada 1, en la región pampeana, le digo desde La Pampa, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, hacia el este, es fácil alcanzar. O sea, no tengo que hacer grandes cambios en el manejo de la recría pastoril para pasar de los 250 a 300 gramos, que sería la tradicional, a esta recría. Ya vamos a ver en algún momento de la charla, este objetivo lo alcanzamos en la zona de Villa Iris, una zona pegada a La Pampa, con lluvias por debajo de 500 milímetros. Y cuando hicimos los trabajos, los primeros ensayos, fue en la época del 2005, 2006, 2007, donde nos tocó sequías feroces y mucho frío, y logramos el objetivo. O sea, se puede alcanzar los 500 gramos de promedio de la recría en forma relativamente fácil y sin suplementación, con manejo de los forrajes. Y de nuevo, no con alfalfas puras, sino con forrajes
tradicionales, verdeos, incluso algunos campos naturales, algunos llorones, con los forrajes de esta zona intermedia. Ahora, para pasar a la otra recría, esta recría de 700 gramos, donde acá tenemos uno de los animales que nos está mostrando como objetivo, tenemos que, para alcanzar el fin de la recría para consumo interno, no, ganamos 6 meses respecto a la tradicional. Es decir, nosotros estamos, se desteta en febrero, en agosto ya alcanzamos ese objetivo, mientras que la tradicional era en febrero del año siguiente. Y para alcanzar con esta mejorada 2, el peso de fin de recría para exportación, que sería la flecha rosa fuerte, alcanza 10 meses antes que la tradicional. Es decir, que acá estamos ganando con la recría 2, estamos ganando entre 6 a 10 meses de ventaja con respecto a la tradicional. Pregunta, ¿esta mejorada 2 es fácil alcanzar? Y la respuesta no es fácil alcanzar. ¿Se puede en nuestra región, acá en el sudoeste bonaerense? Sí, se puede. Pero necesitamos estar más atentos a la calidad de los forrajes, a la producción de pasto de los distintos cultivos, de verdeo, de pasturas, y tratar, nosotros acá, estos 700 gramos los estamos alcanzando desde hace 20 años en Bonifacio, Guaminí, en el campo del ingeniero Chatelino, Diego Chatelino, que muchos seguro que lo conocen. Bueno, en ese campo estamos alcanzando sin suplementación los 700 gramos. Pero en ese campo también tenemos muy buena pastura, muy buenos verdeos de invierno y un muy buen manejo. Pero con esto les quiero decir que se puede llegar a tener a este objetivo de mejorados. Y yo sé que acá hay gente que está conectada de distintas provincias, incluso de países vecinos, y que en cada lugar tiene sus características. Por eso yo lo que quiero, no quiero dejar ningún tipo de información tipo receta, porque no existen, soy anti-receta. Lo que sí digo es que se puede alcanzar este objetivo estando planificando los forrajes, trabajando en el tema de calidad y en el tema de aprovechamiento y de manejo. Acá tenemos una síntesis de la recría tradicional, la mejorada 1 y mejorada 2, y con las ventajas en adelantamiento de la fecha de que entra a la parte final de terminación. Insisto, esto lo estamos logrando en sistemas pastoriles sin suplementación en una región donde no abundan las lluvias, donde el promedio de lluvia está por debajo de 700 milímetros. No es que no estamos hablando de una zona de 800.000, 1.500 milímetros, no. Estamos hablando de una región que tiene muchos problemas, problemas de suelo, problemas de sequía, problemas de heladas. A pesar de todo eso, estamos alcanzando este objetivo. Ahora vamos a hablar un poco de las características de la dieta, de la tradicional y las mejoradas, y la de corral cuando no hay controles adecuados. La recría pastoril tradicional, las ganancias que se obtienen, las flechas rojas indican que hay algún problema y las verdes no, las verdes que están andando bien la cosa. La ganancia de peso, dijimos entonces, la tradicional están en 300 gramos. El problema que tiene la dieta de este sistema es que tiene problemas de bajos niveles de proteína y de energía. Y hay un problema que acá lo quiero subrayar. Cuando los terneros, durante esta etapa, tanto al pie de la madre como en esta recría que estamos hablando, tienen ganancias por debajo de 200 gramos, y yo tengo un trabajo que estamos haciendo con la gente del INTA de Trevelin, de Chubut, donde el testigo comiendo forrajes de allí, de Trevelin, tuvieron 150 gramos de ganancia. Eso, cuando está por debajo de 200 gramos de ganancia, esos terneros se puede afectar, y este tema lo hemos visto en una de las charlas del ciclo este que estamos haciendo de videoconferencias, cuando hablamos de restricción nutricional. O sea, puede afectar la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento es la misma del ser humano, la misma hormona. Entonces, en la medida que nosotros nos descuidemos
con ese ternero, tanto, insisto, tanto al pie de la madre como en esta etapa de recría, nos descuidemos y que las ganancias sean por debajo de 200 gramos, y no le digo de ganancias negativas, que hay muchos casos que el ternero pierde peso en la recría, y lamentablemente es más común de lo que uno se imagina. Ese ternero se va a afectar la hormona de crecimiento en la sangre, y esa hormona de crecimiento va a hacer que ese ternero tenga menor desarrollo óseo, por lo tanto va a ser un ternero que ya le voy a arruinar toda su vida futura, y es el famoso ternero cola. Ese ternero que estamos hablando no es que genéticamente sea distinto que el ternero cabeza del mismo capo, no, es la misma genética en la mayoría de los casos. El problema es un problema de manejo y de alimentación. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con el tema este de la recría tradicional. La mejorada 1 y 2 es una, tenemos mejores ganancias de peso, tenemos un mejor balance de energía proteína, no tenemos ningún problema desde el punto de vista de la salud, y aquí podemos alcanzar ese objetivo que hablamos hoy de los pesos finales de consumo interno y de exportación. Acá vamos a hacer un comentario rápido de cuando se hace una recría corral sin controles adecuados. La recría corral sin control adecuado pasa lo que dijimos hoy, que es muy fácil tener ganancias por arriba de 800 gramos. Es decir, es muy fácil que ese animal se engrase y esa grasa compita con los nutrientes y tenga un menor desarrollo óseo. Esa dieta normalmente tiene altas energías. Y lo que pasa con, debido a esa alta energía, produce un engrasamiento prematuro. Por lo tanto, ese animal lo vamos a terminar, pero con un peso muy liviano. Y esto, desde el punto de vista económico, normalmente los sistemas hoy, en la actualidad, no lo aceptan, porque los números no son a favor. Vamos a hacer un comentario rápido del destete precoz, de la etapa de corral y la etapa, muy rápido, y la etapa de la primera etapa de destete precoz ya pastoril, donde en la etapa de corral, que dura días, algunos duran 4, 5, 6 días, otros duran 7, 10, pero no dura más que eso. Las ganancias promedio que tenemos que buscar son más o menos alrededor de 600 gramos. Esta información, de nuevo, está respaldada por trabajo que tenemos en toda la región del sudeste bonaerense, pero en especial en el campo del ingeniero Diego Chatelino. Desde el año 2000 estamos trabajando con estas cosas. Es decir, tenemos 20 años de información en la publicación que le vamos a mandar posterior a la charla vía correo electrónico. Hay gran parte de todo lo que estamos hablando, está todo, pero además hay algún material adicional. Acá van a figurar algunos datos de cantidad de alimentos, pero de nuevo, esto hay que tomarlo con pinza, igual que el resultado económico. Esto hay que tomarlo con pinza, y más hoy, donde hay gente de distintas provincias y de distintos países. Yo sé que tenemos gente de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador. Por eso, esto hay que tomarlo con mucha cautela. Yo no estoy hablando... Cuando hablamos de un suplemento proteico, que acá estamos usando en Argentina mucho el pele de cebada, el pele de girasol y de soja, no estoy descartando otras alternativas, porque, por ejemplo, en el norte argentino, en la zona de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, se consigue, y con excelente resultado, el espeler de algodón. Y en Entre Ríos también, así. No estoy hablando de un... puse como a modo de ejemplo, nada más. Igual que los costos. Tomémoslo todo esto con mucha pinza. La idea es que en esta recría, la primera etapa de corral, las ganancias no deberían ser superiores a 600 gramos. La segunda, la de destete precoz, pero pastoril, donde ya estamos hablando de un ternero hasta 120, 130 kilos, ahí las ganancias tienen que ser mayores. Para lograr esas ganancias mayores, tenemos que ponerle, además de los concentrados, tenemos que ponerle algún forraje fresco de buena calidad y rollos o fardos o henos de buena calidad y a voluntad. Y acá sí que es importante. La calidad de los rollos, de la fibra que yo le vaya a poner a cualquiera de estas dos etapas, es clave la calidad. Y en la etapa de ahora de la recría posterior que vamos a hablar, también pasa lo mismo. Ahora vamos a profundizar
las características de las dietas de la recría tradicional. Ya ahora entramos a la recría, lo otro fue una etapa de destete precoz, que en algunos lugares lo hacen, en otros no, no es obligación hacerlo. Y yo, a ver, no es el tema de hoy, pero quiero dejar un mensaje respecto a lo que acabamos de ver de destete precoz. El gran problema de los que los planteos ganaderos en aquellos casos que hacen destete precoz, la mayor parte de los casos, no quiero hablar de porcentaje, pero es el mayor porcentaje, lo hacen cuando el campo se murió, cuando el campo producto de sequías o de inundaciones, no hay forraje fresco, no hay forraje de calidad, no hay volumen, y entonces el productor lo que está pensando es en la vaca, para tratar de volverla a preñar, y lo sacan al ternero con 60, 70, 80 días. Y el campo no está preparado para recibir un ternero de esa edad y de ese peso. En general, las recrías que yo veo, y tengo la suerte de viajar un poco alrededor del país y fuera del país, yo las recrías, las destete precoz que yo veo, no me gustan, en general. Salvo este campo de Bonifacio, de acá de Guaminí, del sudoeste bonaerense, donde hacemos un destete precoz desde el año 2000, se está trabajando, y con un forraje de muy buena calidad, y cuando los destetes no hacen del total, hacen un porcentaje de un 30 o 40% sobre 1.400 vientres, hacen un 30 o 40% de terneros hacen destete precoz, y el resto hace destete tradicional. Y cuando a mí me entregan los terneros ya destetados, con la misma edad o mismo peso, para hacer trabajos de engorde, pastoril, básicamente, yo no diferencio, es el único caso que me ocurrió en 40 años de profesión, no diferencio qué ternero proviene de destete precoz y cuál proviene de destete tradicional. No lo diferencio, porque el destete precoz está tan bien llevado, tan bien manejado, que los terneros tienen ganancias de esos 900 gramos que hablábamos hoy. Ahora vamos a la recría pastoril, vamos a la recría tradicional, que lleva dos inviernos o campo natural y un verdeo de verano. Normalmente los campos naturales, los verdeos de invierno que se usan en este caso, son de regular a buena producción y calidad. Los rollos son regular a mala calidad, en realidad, en muchos casos, en muchísimos casos. Cuando hablamos rollo puede ser rastrojos también de cosecha, pero generalmente la calidad no corresponde para esta categoría de animales. Y los verdeos de verano también ocurre lo mismo. Y ahí tenemos un número, de nuevo, quiero que lo tomen con pinzas, son valores muy aproximados de una realidad de nuestro país, de Argentina, pero acá el objetivo es de que esta recría se está produciendo un ternero que no es de las mejores condiciones. En esta segunda alternativa, la mejorada 1, también lleva dos inviernos, dos verdeos de invierno y un verdeo de verano, pero en este caso la producción es de buena producción y calidad, esos forrajes. La fibra, rollo o silaje son de buena calidad, y el verdeo de verano pasa lo mismo. Y los números, los costos económicos, de nuevo, todo esto está en el apunte que se le va a entregar, la publicación se le va a entregar a ustedes después, pero no nos quedemos enganchados con los números económicos. Pensemos en los objetivos que estamos fijando. 500 gramos y 700 gramos, que esta sería la mejorada 2, de que en este caso sí, acá tengo que trabajar con una calidad en el manejo, en la planificación, en el planeamiento, en los recursos que yo voy a poner en cuanto a los cultivos, a la fertilización. Acá tengo que trabajar en todo ese proceso de instalación de buenos cultivos, de buenos forrajes, de buenos verdeos, de buenas pasturas, de buenos verdeos de verano, porque necesito producción y calidad en todos los casos, y acá entra los silajes como fuente de fibra, además de rollos,
y los verdes de verano. Y acá están los números económicos. De nuevo, salimos de este tema. Yo, acá vamos a ver la dieta de Corral, la dieta, y este es el tema, este es un trabajo que estamos haciendo en Lobería hoy, en Gorra de Toritos Jóvenes. Angus, tienen 220, 230 kilos estos terneros. Ya estamos, son terneros de enteros desde ya. Para lograr a Corral una ganancia de 500 gramos, que sería la mejorada 1, tengo que, a ver, de nuevo, acá ustedes dirán, pero ¿cómo? Pez de girasol, soja y cebada, si son dos, tres cosas distintas. Sí, son tres cosas distintas. La soja puede tener 40, 45 de proteína, el girasol 30 y la cebada 20, 25. Lo que quiero que quede como mensaje no es los 2 o 3 kilos de los granos, de los suplementos proteicos, no es ese mensaje. Lo que quiero que quede como mensaje que podemos lograr una recría a Corral, la 1 o la 2, ¿la podemos lograr? Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado con las ganancias de peso. Tenemos que pesar cada 15 días. Y acá voy a tener quizás algunos de los participantes de esta charla me vayan a cuestionar ese tema, porque lamentablemente hoy en día se está hablando mucho del estrés y se dice que cuando se pesan los animales cada 15 días o 20, los animales se estresan. Bueno, eso no es correcto. Y yo tengo como referencia más importante mi tesis de maestría, que hice en Balcarce, con expertos a nivel internacional como el doctor Santini, el doctor Rearte, el doctor Mesadra, que hicimos el trabajo en el año 96-97 en Balcarce, en Gorra Corral, y pesábamos cada 21 días. Y los animales ningún momento se estresaron, tuvimos altísima ganancia de peso, altísima, medimos engrasamiento. Es decir, no es correcto que si yo peso cada 15 días o 20 días, los animales se estresan. No es correcto. Sí es muy importante tener ese dato cercano para poder actuar si las ganancias no son las adecuadas. Si yo tengo en este caso una ganancia de 900 gramos y me entero después de estar 3 meses los animales en el corral o 4 meses, bueno, imagínense que ya perdí todo. Todo el esfuerzo se perdió. Tengo que tener ganancias cortitas. Lo que sí afecta, estresa a los animales, pero no a cualquier categoría de animal, es si hay perros, si hay gritos, si se le pega a los animales. Si no, no hay ningún problema de estrés. Y en el caso de esta sería la dieta de los 700 gramos. Acá hacemos un resumen económico de los tres sistemas, donde vemos que con 300 gramos, estos son los valores, en rojo está los costos de corral, de por terreno y por día, y por kilo producido, de nuevo acá la flecha roja nos está indicando que el valor es alto, y la flecha verde que es moderado. Entonces, acá todo esto está, ustedes lo van a tener en apunte. Avancemos. Esto es lo que quiero mostrar. Este es un trabajo que hicimos en la zona de Villa Iris, 10 años de trabajos, de una zona que tiene por debajo de 600 milímetros de lluvia, y ahí logramos la recría, la mejorada 1, entre 500 y 550 gramos. Yo no sé si todos los que están conectados hoy, seguro que no, no creo que conozcan esta zona, pero esta es la zona de sudoeste bonaerense donde tiene la tosca está prácticamente a flor de tierra, hay poca profundidad, poca calidad de los suelos, no superan el 2,5 de materia orgánica, y hay sequías de 4 a 6 meses feroces y heladas. Las peores condiciones de trabajo las tengo en este lugar, o las tuve en este lugar. Yo ya ahora no estoy haciendo trabajos allá, pero 10 años de trabajo y logramos la mejorada 1. Si yo logro la mejorada 1 en esta realidad, la puedo lograr en cualquier lado. En cualquier lado que tenga lluvias de 450, 500 milímetros para arriba, desde ya. El otro caso, y en la zona también nuestra, pero este es en Cabildo, partido de Torquín, cerca de Bahía Blanca, es un campo un poco mejor que el anterior, especialmente lo que es el suelo, y tiene un poco mejores lluvias, cercanas a 600, 700 milímetros. Acá vengo trabajando desde hace 15 años y sigo trabajando, y acá estamos en un punto intermedio entre la recría 1 y la recría 2. De nuevo, en este campo
quienes conocen la zona de Cabildo, acá en la provincia de sur de Buenos Aires, saben de que no estoy hablando de la materia orgánica no llega al 3%. No estoy hablando de campos de que estoy seguro que hay mucha gente, de hecho, en Carlos Casares, que después lo vamos a terminar esta charla con Carlos Casares, hay muchos campos de los que están aquí conectados en esta charla, que son superiores a lo que venimos hablando hasta ahora. Y este es el último, el campo de Bonifacio, de 20 años, y sigo trabajando, donde ahí estamos logrando la recría 2. De nuevo, sin suplementación, con pasto. Terminación a pastoril o corral, la terminación a pastoril es donde estamos buscando forrajes de altísima calidad. Esta foto, estos novillos son, fíjense, ahí voy a aprovechar a hacer un mensaje que no es el tema de hoy, pero lo quiero dar. Fíjense, el cultivo que están viendo es un centeno. Esos novillos no vinieron, no los pusimos ahí, esto es en la zona Bonifacio, de Guaminí, no los pusimos ahí para la foto. Esos novillos, ese estado que tienen, es producto de 4 meses que vienen comiendo con alambrado en parcelas, este centeno, y están comiendo y ganando 1 kilo por día, 900 gramos, 1 kilo por día, con centeno sin suplementación, con un centeno con espigado. O sea, ese mensaje que hace muchísimos años está dando vuelta, que el centeno cuando se encaña los animales no lo comen, no es correcto, y esto es una demostración. Y cuando hacemos dieta de corral, a terminación de corral, esta terminación pastoril, que se puede lograr perfectamente, de hecho yo lo estoy haciendo así, con muy baja suplementación o nada, aprovechando el tema de la energía de los azúcares solubles, que no es el tema de hoy, es el tema que ya hemos visto en otro ciclo, en otra charla de videoconferencia. Y esta es la otra alternativa, de que hago la recría pastoril y luego la meto a corral, donde los concentrados son mayores y las ganancias son mayores, hay un nivel de engrasamiento superior al anterior, por lo tanto salen antes del corral. Los costos también son distintos. Estos son mucho más altos los costos, el margen es menor que el caso anterior. Vamos a hacer el primer bloque de preguntas y después seguimos. Aníbal, tenemos ya 2 preguntitas. La primera, voy a empezar por la última inquietud. Para tu referencia, te piden, por favor, porque vos te entusiasmás. Vos empezás a hablar y te entusiasmás. Que hables un poquito más lento. Bueno. De Pedro Bubis, con respecto a los encierres cuando se hacen las pesadas, para medir ganancia de peso, Aníbal, pregunta sobre criterios para pesar, sobre todo para tener en cuenta el desgaste. Y Pedro habla de unificar criterios. Pero entiendo que también está el tema de que le sirva a la misma persona que está haciendo el trabajo en el campo, ¿no? Bueno, el tema de desbaste se habló mucho y se escribió mucho en la década del 60 y del 70. A partir del 80 ya se empezó a cuestionar un poco el tema y del 90 en adelante ya no se requiere más hacer desbaste. Y yo uso, y voy a mencionar de vuelta mi tesis de Balcarce, donde son tesis que se publican en los medios internacionales, y el responsable no soy yo, no es el alumno, el tesista, sino son los directores del que tienen esa tesis. Y Daniel Rearte, Francisco Santini, Carlos Mesadra y varios más, que fueron 6 el equipo de tesis, de consejo de tesis, son expertos internacionales, y todas las cosas que ellos me aconsejaron realizar durante el proceso del ensayo, los uso como elemento clave para transmitir. Ahí no hicimos desbaste. No es importante hacer el desbaste. Lo que sí es importante, lo que sí es muy importante, es respetar el horario de las pesadas. El horario y el manejo del proceso de la pesada. Es decir, tratar de nuevo, nos engorda, este engorda corral que hacíamos, pesábamos cada 21 días, cada 3 semanas, y eran 120 terneros en el ensayo, o sea, y no hubo ningún problema mientras que se mantuvo todas las pautas de trabajo,
el mismo horario, sin grandes cambios en el manejo, sin grandes ruidos, sin todo funcionando normal, se pueden hacer con cualquier categoría de animales. El ensayo nuestro duró, empezaron con 160 kilos y terminaron con 320. O sea, eran prácticamente toda esta etapa que estamos hablando de recría. Bueno, hay un montón, así que no sé si vamos a poder cumplir con todos y yo voy a tratar de ir resumiendo. Martín, con respecto a una recría mejorada y a los sorgos a utilizar, Martín se refiere a los BMR y te pregunta cuál es el más aconsejable, si el forrajero o el granífero. Bueno, nosotros en Bonifacio estamos haciendo la recría, la mejorada 2, con los sorgos BMR, forrajeros. No voy a mencionar empresas, buscar material de buena calidad. Los sorgos forrajeros, los BMR, bolsa de 20 kilos que varían entre 30 y 40 dólares la bolsa. Hay en el mercado sorgos BMR, entre comillas, que la bolsa vale 15 dólares o 20. Bueno, de esos sorgos no. Sí, de los buenos, y ir al forrajero, no al granífero que vale el doble, 80, 90 dólares la bolsa, no tiene ningún sentido. Y nosotros estamos logrando, con la recría en el verano, porque los terneros ya se terminan de la recría, incluso algunos en el Camp Bonifacio estamos terminando la recría sin llegar al sorgo. Llegan al sorgo, a comer el sorgo, aquellos que van a ser los terneros para entrar a la etapa de determinación de pesados. En Bonifacio, el 40%, el 30-40% se termina con más de 450-500 kilos, para consumo interno en general. Por eso le decía yo hoy que hay muchos, y no voy a dar nombre de empresas, de hipermercados, que están buscando ese animal, pero un animal de altísima calidad y con ese peso. Y ese ternero que llega a esa parte final, que va a ser más... terminación de pesado, ese es el único que llega, tiene acceso a comer un sorgo BMR forrajero en el verano. El otro, el que tuvo altas ganancias pastoriles, todo a pasto, 800, 700, 800, 900 gramos, llega a la etapa de terminación, que también la hacemos a pasto en Bonifacio, para consumo interno, y no llega al sorgo. Pero ese es el mensaje que quiero dejar. Sorgo BMR de altísima calidad, entre 15 y 20% más calidad que un sorgo forrajero común, pero de buenas empresas, de buenas marcas. Yo no voy a hablar de marcas, lo que sí, hay seguro muchísima gente que está conectada en esta charla, que está vinculado a comercios, que están vinculados a están en contacto con buenas empresas. Por lo tanto, ese es el mensaje. No busquen ahorrar plata con la semilla de ese sorgo BMR, busquen calidad. Bueno, Aníbal, hay unas cuantas preguntas con respecto al tema de ordeños de invierno. Una específica que preguntan sobre verdeo, qué tipo de verdeo se usa en Villa Iris. Y después hay preguntas referidas a triticale y centeno, una especialmente de Luis, ¿por qué centeno y no avena? Si te dejo estas medios en combo, si querés aclaración, después te la vuelvo a hacer. No, sí, a ver, yo no quiero profundizar el tema de verdeos. Hicimos un ciclo, tengo un ciclo, una charla de cómo duplicar la producción de carne con cereales de invierno, verde de invierno. No, lamentablemente el espacio este no nos permite profundizar este punto. Lo que sí quiero dejar como mensaje, que yo uso todos los verdes de invierno, todos. No hay uno mejor que otro. Hay zonas que de la ruta 33 para el lado de La Pampa, básicamente siembran centenos. De la ruta 33 para el otro sector, básicamente siembran avenas. Pero yo tengo resultados espectaculares con avena, con cebada, con centeno, incluso con trigo, como pastoreo directo. Por eso digo, acá no es cuestión de qué material, de qué variedad. No quiero hablar de fertilización, no quiero hablar de control químico, no quiero hablar de nada. Porque acá hay gente de una región muy amplia, incluso fuera del país, y en cada lugar tienen sus características, su suelo, su manejo, sus recomendaciones técnicas. Por eso, acá lo que va, no queremos
reemplazar a ningún profesional local de la agronomía o de la veterinaria. Al contrario, lo que queremos como mensaje final de todo esto es fortalecer al profesional de la actividad privada y a los profesionales de los INTAS o de las universidades que hayan en cada lugar. Bueno, de paso vamos a comentar, Aníbal, de que próximamente, no tenemos fecha todavía, pero próximamente vamos a hacer una videoconferencia sobre verdeos de invierno. En la experimental de Bordenave tenemos muchísimo trabajo sobre este tema y bueno, por ahí podemos complementar la parte de cultivares y adaptación con el manejo nutricional también. Aníbal, preguntan si hay alguna dieta con megatérmicas. No. Yo tuve la suerte de hacer posgrado en Centroamérica y mi tesis fue justamente con el Panicum Maximum, que es el gato en panic. Así como nosotros con cereales de invierno venimos trabajando del 2003 y produciendo el doble de producción de carne con cereales de invierno sin suplementación, la producción de carne, verdeo de invierno común, anda entre 400 y 500 gramos por día sin suplementación. Yo estoy logrando el doble, pero desde el año 2003, o sea, 18 años, 17, 18 años. Lo mismo lo estamos logrando con las megatérmicas, que no me gusta la palabra megatérmica, me gusta forrajes tropicales, subtropicales. Y mi tesis de posgrado la hicimos con el Gatton Panic. Y logramos también duplicar la producción de carne. No fue el mismo resultado que logramos con verde invierno, pero sí logramos duplicarla. De los 6 ensayos, 3 fueron en Argentina y 3 se hizo en Cuba, donde yo hice el posgrado, y logramos un ensayo con animales fue en Cuba, bajo leucaena, es un árbol que hay en Argentina, en Corrientes, Misiones, Chaco, es una leguminosa arbórea espectacular, y en Argentina hicimos 3 ensayos, y uno de ellos fue en Bordenave, 2 se hizo en la experimental de INTA, y uno pastoril en Torquins. En los 2 casos, con animales, tanto en Cuba como en Argentina, duplicamos la producción de carne promedio que se tiene con esos forrajes. El promedio está alrededor de 300 gramos, con forrajes manejados como se maneja, estos forrajes tropicales y subtropicales. Nosotros llegamos entre 600 y 700 gramos. Promedio sin suplementación. Cuando incorporamos suplementación, que no fue energética, fue proteica, mejoramos. Casi llegamos a 800, 850 gramos de ganancia. Pero sin suplementación logramos 600 gramos. Por eso digo, con forrajes, lo que hoy quisimos dejar, o queremos dejar como mensaje, va más allá de un verdeo o de un sorgo, porque puedo usar un maíz, puedo usar una pastura, y puedo usar cualquier de estos cultivos tropicales o subtropicales. Bien, de Patricio Neil, quería consultarte si hiciste alguna experiencia con parición de otoño y si hay alguna diferencia con respecto al manejo con la parición de primavera tradicional. A ver, yo no hice ningún trabajo en particular comparando parición de otoño y parición de primavera. Lo que yo quiero dejar un mensaje común a todos. Hoy hablamos de ternero cabeza y ternero cola, y dijimos que el problema de un ternero cabeza y un ternero cola no era genético, no era que los terneros cabeza provienen de madres y de padres de mejor calidad genética respecto a los terneros cola del mismo campo, del mismo rodeo. No es correcto. La genética es la misma, lo que cambió fue el manejo, lo que cambiaron fueron los forrajes, la atención que recibió un grupo y otro. Y hay un punto clave que hasta ahora no mencioné, y yo no soy veterinario, pero el tema del manejo sanitario. Y algo sí importante que lo vimos en una jornada anterior, que es el tema de restricción nutricional. O sea, cuando a la madre, sin el ternero al pie, preñada, se le da buena calidad de comida, que no es el campo natural o el rastrojo del fondo del campo,
que esa vaca no es correcta, esa alimentación, cuando se le da buena calidad de comida a esa vaca previo al parto, esa vaca va a aumentar la proporción de terneros cabeza en la próxima aparición. O sea, va a tener celos fértiles muy pronto posterior al parto. Entre 15 y 20 días ya empieza a tener celos fértiles. Y por lo tanto, si yo atendí bien a esa madre antes de parir, dándole forraje de mejor calidad, voy a aumentar la proporción de terneros cabeza. Del mismo rodeo, de nuevo, acá no es un problema de genética, es un problema de manejo y de alimentación. Y desde ya, a ese ternero, también, a medida que yo lo siga manejando bien, voy a lograr muy buenos resultados. Pero acá, de nuevo, acá no es un problema de la época de parición. Yo puedo tener resultados buenos en las dos épocas o resultados malos en las dos épocas. El tema es manejo y planificar. Y tratar de hacer los forrajes de la mejor forma posible y lograr, y controles pesadas. Y cada tanto, aquellos que hagan silaje o que hagan rollos, mandarlo a analizar al laboratorio, que los análisis son muy baratos y pueden tener una información valiosa para el manejo de todo esto. Aníbal, te voy a pedir que dentro de tu expertise, voy a recurrir a tu capacidad de síntesis, porque tenemos unas cuantas preguntas más y tenemos todavía el segundo bloque. Referido a este tema que estabas hablando, hay una pregunta de Julián sobre las ganancias mínimas de las vaquillonas. ¿Qué ganancia mínima debería tener para no ver afectado su desarrollo reproductivo? Bueno, yo antes de responder eso, estoy mirando el reloj, son las 11, esta sería la última pregunta y dejamos las que queden pendientes para el último bloque, que ahí ya liberamos a aquellos que por un motivo u otro tienen que hacer otra actividad, ya los liberamos. Pero respondo esta pregunta y empezamos ya con el último bloque, que es un bloque más corto que el anterior. Honestamente, si yo tengo que seleccionar, buscar el mejor desarrollo del aparato reproductivo de una ternera futura madre del plantel, yo tengo que buscarlo dentro de este rango que hablamos hoy, de entre 500 y 700 gramos. Si yo logro esa recría de esa ternera con ese margen de ganancia de peso, ese rango de ganancia de peso, voy a lograr una ternera espectacular, con un desarrollo armónico de sus órganos reproductivos y no un engrasamiento prematuro, que es lo mismo que hablamos hoy con el caso del ternero cuando dicen de engorda corral. Así que yo, si no se enojan, yo empezaría el segundo bloque y dejamos todas las preguntas para el último y dejamos en libertad a la gente que por un motivo u otro tiene que seguir su actividad. Ahora, esto es como si fuera la cereza del postre. Hasta ahora venimos hablando de consejos, de manejos, de recomendaciones. Este es un caso, vamos a presentar un proyecto integrado Pastoril Corral. Yo vengo trabajando, nació en la zona Villa Iris, allá por la década la primera década del 2000. Después se fue a Necochea, muchos de ustedes lo deben conocer al doctor Gastón Fernández Palma, que fuera presidente de APRESID. Con ellos hicimos este trabajo allí. Me costó creer un poco de que lo necesitaban para aquella zona, y claro, me dijeron sí, pero lo vería Necochea, hay zonas, son suelos muy overos y hay zonas que son más ganaderas que agrícolas, y entonces lo hicimos allá y anduvo muy bien. Y lo que vamos a ver ahora es el último trabajo, que creo que está dentro del grupo, por lo menos me dijo que se había inscripto, que es el responsable de la chacra de Ministerio de Asuntos Agrarios en Carlos Casares. Vamos a hablar ahora de los objetivos que tiene este proyecto. Cuando nació este proyecto, nació de nuevo para zonas marginales, zonas semiáridas o áridas, donde el sistema pastoril puro no garantiza
no sabemos cuándo vamos a terminar a los terneros y en qué condiciones, qué fecha, con qué peso, y menos poder establecer un movimiento económico, los costos, los directos e indirectos y los ingresos y demás. La idea de este proyecto integral Pastoril Corral es dar previsibilidad al sistema ganadero. Esto hay que subrayarlo y ponerlo en letras mayúsculas. Dar previsibilidad al sistema ganadero. El otro objetivo que tiene este proyecto Pastoril Corral es definir un programa de ventas estratégicas. Es tan importante hacer un manejo del forraje, de la suplementación, de las reservas, como también tener planificada todo el movimiento financiero. Por eso, en la medida que podamos, hacemos lo que se llama flujo de caja, es un movimiento financiero de entrada y salida de pesos en efectivo, y un programa de ventas estratégicas. Nosotros, en estos campos que estamos haciendo este proyecto, tenemos planificado 8 o 1 año antes, es decir, por ejemplo, el destete de este año, de febrero, marzo, abril, que pudimos hacer el destete, Bonifacio es un ejemplo, de vuelta con el caso del ingeniero Diego Chatelino, ya definimos qué animal, con qué peso, vamos a vender a partir de febrero, marzo del año siguiente, es decir, prácticamente ya en ese campo, por las características del campo y de la estructura que tiene armada, se venden 1 o 2 jaulas todos los meses. Y en otros se venden menos animales, pero la idea es definir 6 o 8 meses antes el momento de venta y el futuro ingreso de animales. Este proyecto tiene 2 etapas. En la parte inicial es Pastoril Corral, que es la parte de pastoril que vimos recién. Ahora vamos a ver después con un ejemplo. Y la determinación que puede ser para consumo interno o para exportación. La etapa de recría, ahora, estos son todas fotos de Carlos Casares. Carlos Casares superó todas las expectativas que yo tenía. Es decir, todos los resultados que veníamos logrando hasta este momento, de este trabajo en Carlos Casares, Carlos Casares superó los resultados que tuvimos. Este es un campo natural, que yo cuando veo este campo natural que tienen allí en la zona esta del oeste de Bonaerense, yo a mí se me Bolívar, Casares, Pehuajó, a mí se me cae la baba realmente, porque yo esto no lo tengo en mi región, no lo tengo como campo natural seguro. Este es un campo, el trabajo se hizo en la chacra del Ministerio de Asuntos Agrarios, junto con el licenciado Eduardo Lacentre, que es el responsable, con la señora Carolina, la responsable de la chacra. Este trabajo duró 7 meses, se usaron 20 terneros Angus, este es el peso inicial y final que tuvieron los terneros, en la etapa de recría. Después vamos a ver la parte de finalización, determinación. Se usaron 4 hectáreas. En esas 4 hectáreas hubo campo natural, avena, raigrán natural y perenne. Y esto es interesante. La idea es que lo tuvimos varios meses que las ganancias quisieron estar por debajo de 500 gramos, ellos actuaron, suplementaron. ¿Con qué? Y consiguieron torta de soja a un buen precio. Usaron torta de soja. Si yo tengo otro forraje o otro suplemento del que sea, pero básicamente en la mayoría de los casos pasa a ser requerimientos proteicos, suplementos proteicos, pero el que yo disponga más económico del lugar, el tema es actuar cuando las ganancias estén por debajo de 500 gramos. Acá lo tuvimos que hacer 5 meses. Y esto fue lo que a mí realmente me impresionó. 5 terneros por hectárea de carga, que yo en la zona nuestra tenemos apenas un ternero y medio por hectárea. No podemos tener mucho más, salvo que sea mejor el campo. Y la ganancia promedio que hemos logrado fue 640 gramos por ternero y por día. Y acá es lo más interesante. Durante estos 7 meses que duró la parte de recría, después viene la terminación de corral, de 7 meses con 600 gramos de ganancia, con 5 terneros por hectárea, se produjo 600 kilos de carne por hectárea.
Esto es una, la parte de costos de la recría, de toda la parte de suplementación, mano de obra, sanidad. Tuvimos un costo alrededor de 88 centavos de dólar. Yo tengo, si a alguien le interesa, al final tengo en una diapositiva los precios que hemos usado, los valores de los distintos insumos. Lo que quiero sí aclarar de que le faltan gastos de estructura e impuestos. Todos los valores que vamos a ver, les van a faltar esa información. Estos son los animales que entraron al corral. La dieta de corral entraron con 310 kilos y terminaron con 420. Tuvieron 3 meses de corral con una ganancia promedio de 1 kilo 170 gramos y una eficiencia de conversión de 6 kilos de carne por kilo de alimento. El costo de la alimentación de corral, de nuevo, sin gasto de estructura e impuestos, fue $1.28 por kilo producido. Acá tenemos los costos de los dos sistemas, pastoril y corral, donde vemos, donde está la flecha verde, que el promedio, el costo promedio fue de $1 por kilo producido sin impuestos y sin gasto de estructura. Recalco eso porque hace la diferencia en muchísimos casos. Conclusión. Pasar de la recría tradicional a la recría mejorada 1 o 2 permite una reducción significativa en los tiempos de recría. De la mejorada 1 reducimos de 4 a 6 meses respecto a la tradicional, y la mejorada 2 se reduce de 6 a 10 meses respecto a la tradicional. Con esto estamos cerrando y entrando en el segundo bloque final de este ciclo. Yo ahora me apuré justamente porque quiero, llevamos una hora exacta desde que se empezó con la charla, y quiero dar lugar ahora a las preguntas y darle libertad a la gente, a aquellos que se puedan quedar a escuchar las distintas preguntas y respuestas, bienvenido. Y si no, será hasta la próxima. De ya, muchísimas gracias a todos. Bueno, está nutridita la cosa, Aníbal, ¿eh? Así que vamos a enganchar un poco, ya que estaba hablando sobre los verdeos de invierno en el último bloque. Hay una pregunta sobre manejo, o sea, ¿qué tipo de manejo se hacen para llegar a esas ganancias? A ver, no tiene secretos el manejo. Yo creo que todo, gran parte de los de las personas que están conectadas en esta charla saben cómo lograr buenos resultados en cada uno en su lugar. Acá estamos trabajando con manejos con alambrado eléctrico, y yo dejo un comentario que probablemente tampoco tenga muchos adeptos a la respuesta, al comentario que voy a hacer. Yo no, en carne, no hago pastoreo diario. Hago pastoreo cada 2 o 3 días, tanto en verdeo invierno como pastura o verdeo verano. En verdeo verano puede llegar hasta 4 o 5 días, no como máximo. En carne, mi historia, yo tengo mis primeros 15 años de profesión, está en lechería, y lechería de alta producción, y ahí sí que usábamos cambios diarios. Incluso una época en Córdoba usábamos cambio horario. Pero en carne, y esto lo tengo desde el 92, que estoy trabajando casi 30 años en la región, estamos logrando estos resultados y otros, que hoy hablamos exclusivamente del tema recría, con los pastoreos de los cereales de invierno, de verano, de pasturas, con cambio cada 2, 3, 4 días. La clave está en el momento que entramos a comer, en la carga que usemos, y cuánto invertimos en el manejo en la implantación de esos cultivos. No es lo mismo un forraje. En Villa Iris, cuando le mostramos el primer caso que tuvimos mejorada 1 y no pudimos salir de ahí, porque yo no quería usar suplementación en la recría, los resultados de los verdeos de invierno que logramos allí no son de los mejores, al contrario. Lamentablemente, por problemas de suelo y de clima, los verdeos de invierno son entre un 30 y 40% de la producción y calidad que podemos lograr en otras regiones mejores. Y sabemos que aquí hay mucha gente, sé que hay gente de Trenquelau, que hay gente de La Pampa,
gente de Santa Fe, de Córdoba, seguro que en esos lugares se logran mejores cultivos que los que yo estuve logrando en Villa Iris. Por eso digo, si en Villa Iris logramos la mejorada 1, la puedo lograr en cualquier lugar del país. Hay una preguntita de que es coincidente de Vicia. ¿Qué pasa con la Vicia, Aníbal? Bueno, para los que algunos me conocen y saben qué opino, para mí la Vicia es un cultivo excelente, especialmente en aquellos lugares donde la, por problema de suelo, de profundidad, no puedo hacer alfalfas. Mi historia, cuando en la década del 80, trabajando en lechería, trabajé y en Tandil, trabajé con alfalfa, alfalfas puras, porque el suelo lo permitía y se daban todas las condiciones. Pero en gran parte de nuestra región del sudoeste bonaerense y parte de La Pampa y Río Negro, por un problema de clima y de suelo, la alfalfa no se comporta bien. Y sí la vicia. La vicia es un cultivo excelente. Tenemos trabajos acá en Torkins con vijo perenne y vicia. Vicia sembrada de 4 o 5 años y que dejándola resembrar, los resultados son espectaculares. Pero, o sea, de nuevo, si yo tengo la opción, la oportunidad de hacer alfalfa, en mi campo hago alfalfa, no dudo, en calidad y en producción, superior a la vicia. Pero si el suelo no me lo permite para hacer una alfalfa buena, que me dure 4, 3, 4, 5 años produciendo bien, uso la vicia. Pero lo que sí, yo no, esta charla no es de forraje, porque yo no sé, de forraje sé poco, pero lo que sí digo, quiero dejar como mensaje de que la tratemos de sembrar y aprovechar lo mejor posible la vicia, porque es un cultivo extremadamente bueno y para lograr el mejor resultado posible. Bueno, hay una serie de preguntitas sobre sorgo, también hay otras sobre engrasamiento. Así que vamos a arrancar por el tema de sorgo, a completarlo. Si se puede hacer recría, las voy a hacer todas juntas, pero son poquitas. Si se puede hacer recría con sorgos diferidos, esa es una. Y después hay una más específica, de la terminación con sorgos forrajeros más suplementación con un producto Airlace o Airlac, no sé si lo conoces. Así que bueno, esas dos preguntas. Bueno, la primera vinculada al tema de sorgos diferidos. Cuando dijimos, y de nuevo, esta charla no es de sorgos, ni de verdes de invierno, ni de pasturas, pero quiero dejar algunos mensajes, algunas experiencias que uno tiene en la zona. Los sorgos BMR de calidad, ese sorgo que hablamos de 30, 35, 40 dólares la bolsa, que tiene entre un 15 y un 20% más calidad que los sorgos forrajeros comunes, pero de buenas empresas, no de cualquier empresa, de buenas empresas. Cuando yo lo dejo diferido, para dar un dato, un número, un sorgo forrajero BMR, con un metro y medio de altura, tiene alrededor del 75% de digestibilidad. Un sorgo forrajero común, de buena marca, con un metro y medio de altura, tiene 60% de digestibilidad. O sea, hay 15 puntos menos de calidad final del cultivo verde, fresco. Ahora, si a los dos lo dejo diferido para el invierno, otoño-invierno, el BMR, y en eso tengo muchísimos trabajos en Villa Iris y en Cabildo, el BMR, y después vamos, yo le voy a dejar a aquellos que no tomaron nota de mi correo electrónico, la próxima diapositiva es un correo electrónico para que me escriban, y yo les puedo mandar información de todas estas cosas que estamos hablando, que no está en el apunte hoy de recría, pues son cosas distintas de manejo y de forraje. Pero lo que quiero decir es esto. Nosotros tenemos varios años de trabajo en otoño-invierno, 2006-2007, que fueron años durísimos de sequía y de fuertísimas heladas, 12-13 grados bajo cero en la zona de Villa Iris. Y en Cabildo, 2008-2009-2010, con sorgos BMR diferidos junto con un verdeo de invierno del que había en ese momento, que fueron en los dos casos avenas, pero de muy baja producción de forraje, porque dos años muy malos. Tuvimos en Villa Iris, el primer año,
tres cabezas, tres terneros por hectárea, con un promedio de ganancia de 500 gramos por día. Y el segundo año, eso fue 2006, 2007, tuvimos 5 terneros por hectárea con un solo BMR diferido y un verdeo de invierno, y tuvimos ganancia de 700 gramos por día. O sea, logramos esto, la recría 1 y 2 la logramos en las peores condiciones ambientales con estos sorgo BMR diferidos, pero junto con un verde de invierno, porque los sorgo BMR diferidos no tienen proteína, tienen 8 o 9 puntos de proteína, y estos terrenos necesitan 15-16% de proteína. Y el verde de invierno, que acompañó a los sorgos, le aportó la proteína que no tenía el sorgo. En Cabildo logramos el mismo resultado, alrededor de 600 gramos por día, también con un sorgo BMR diferido y con un verdeo de invierno que un poco mejor calidad que el anterior. Pero se puede lograr. La otra, la segunda pregunta no la recuerdo bien. Es la terminación con sorgos forrajeros más la suplementación con Erlage o algo por el estilo. No, sé bueno, si es Erlage, Erlage, sí, es, sí. No, pero eso es a ver, yo no me quiero pelear porque hay mucha gente, yo la mayoría no los conozco, por eso no me voy a ganar más enemigo. Tranquilo. Pero, a ver, Erlage es cosechar el grano, lo que hacían los abuelos en el año 50 y 40, que era cosechaban la espiga y la ponían en los hilos troja, en los galpones, es exactamente lo mismo. La diferencia es que los abuelos cosechaban la espiga seca. En este caso se cosecha con 40-45% de humedad. Y la máquina, que es una máquina que vino de Europa, gracias a Dios no se difundió en Argentina, gracias a Dios, porque para mí me parece una locura estar cosechando de un maíz solamente la espiga, la panoja, perdón, la espiga, no la panoja, la espiga, y dejar el cultivo, el resto del cultivo en el potrero, que pierda calidad. Yo, cuando en Argentina entraron 3 o 4 máquinas, gracias a Dios, no entraron más, porque yo prefiero picar y hacer un silo de todo el cultivo con grano y tallo y hoja. Ahora, la pregunta es, si yo puedo terminar novillos con sorgo forrajero, no BMR, ¿lo puedo hacer? Sí, lo que sí que tengo que suplementar con concentrados, no le voy a decir cuántos kilos ni qué, pero seguro que tiene que ser un concentrado rico en proteína y también un rico en energía, porque el sorgo forrajero, cuando pasa a 1 metro de altura, tiene 60% de digestibilidad. Y si está 1.5 metros de altura, que es muy fácil que se escape, la calidad, la digestibilidad baja, es inferior entre 50 y 55%. Por eso, si yo quiero terminar con ese forraje, un animal, terminarlo con ganancias de 800, 700, 800 gramos, tengo que sí o sí usar una alta proporción de concentrados energéticos y proteicos. Bueno, vamos siguiendo. Antes de seguir, vamos a tratar de responder todas las preguntas. Por ahí hay gente que ha hecho alguna pregunta hace bastante rato, lo que pasa es que yo estoy tratando de agrupar por temas para no ir y venir, entonces tengan paciencia, que ya lo vamos a hacer. También puede ocurrir que alguna se me pase por alto, en tal caso, por favor, vuelvan a repetírmela por el chat. Vamos a pasar, para seguir con los cultivos, quedan algunas poquitas preguntas, pero Martín preguntaba por la alfalfa en marzo, terminación con alfalfa en marzo. Pregunta si hay que suplementar con grano, sí o no, y si es partido. Bueno, son las 11:20. Yo me apuré porque sabía que se venían un grupo de preguntas muy grandes, Gracias a Dios me apuré. ¿Se puede terminar alfalfa en marzo? Sí. En marzo es el mejor mes para la alfalfa. Ahí se logra, desde el punto de vista fisiológico de la planta, las mejores condiciones ambientales están en el mes de marzo, marzo-abril. Pero marzo es mejor que abril incluso. Lo que pasa es que ahí logramos un volumen razonable, no es el volumen que tenemos en octubre, noviembre y diciembre, pero tenemos una
igual o mejor calidad que la que podemos tener en octubre, noviembre y diciembre. Porque en la primavera, por las temperaturas y los soles, el ciclo fisiológico del animal se acelera y aumenta enseguida la fibra y cae un poco la calidad. En marzo hay un balance de proteína, energía y fibra espectacular. ¿Cuál es el problema de marzo? Los volúmenes. Y además, si yo quiero terminar un animal, recordemos que tenemos que buscar ganancias cercanas al kilo. Una alfalfa en marzo no tengo, salvo excepciones, porque puede ocurrir alguien de Córdoba o de Santa Fe que me diga, San Luis, en mi lugar, logramos terminar en marzo con alfalfa sola. Y yo no puedo discutir porque estuve viviendo 10 años en Córdoba, pero lo que sí digo que en general con la alfalfa sola en marzo no logramos un kilo de ganancia. Para eso tenemos que seguro que ayudarla con un grano, cualquiera, cualquier grano el que tengamos, seguro. Porque la proteína la tenemos en el potrero, en la alfalfa, la fibra también. Lo que necesitamos es un poco más de energía para tener ganancias de un kilo. Recuerden que para terminar pastoril un animal y tener una buena tasa de engrasamiento y que salga rápido del campo, necesitamos ayudar, las ganancias tienen que estar cerca del kilo. Bueno, Aníbal, pasamos a un tema que hay varias preguntas, pero vamos a arrancar por una de Juan Palazuelos, que comenta, la voy a leer para no cometer errores. El exceso de ganancia de peso en la recría de más de un kilo, que usted dice que no se puede terminar en más de 350 kilos porque se sigue engrasando, ¿no afecta al rinde de faena, ya que está sobreengrasado? ¿Se entiende? Sí, sí. No, es correcto, justamente. A ver, lo peor que puede haber en un sistema de engorde o de recría y engorde es que engrasemos a un ternero muy liviano y después lo tengamos que desengrasar, entre comillas, para meterle más kilos, para llegar a los 400, 400 y pico de kilos. Es lo peor que puedo hacer desde el punto de vista productivo y económico y fisiológico de ese animal. Porque ese animal, recuerden cuando hoy dije que cuando hay una alta acumulación de grasa en un ternero muy liviano, esa grasa cercana al kilo compite los nutrientes con los requerimientos fisiológicos para hacer músculo y hueso. Y ese ternero tiene que privilegiar el hueso y el músculo. Y lo último, la grasa. La grasa, ese ternero no necesita engrasarse prácticamente. Entonces, es correcto que cuando yo manejo mal el tema de la suplementación, los alimentos tienen ganancias muy altas allá de animales livianos, estoy afectando no solamente todo lo que estamos hablando de energía, de economía, de costos económicos y demás, sino además estamos afectando la calidad de la carne final y se afecta el rendimiento seguro. Bueno, ahí está respondida otra pregunta también que hicieron al principio, me parece que era una chica, que si el engrasamiento prematuro afecta al desarrollo del crecimiento óseo. Ya lo respondiste, así que vamos a seguir adelante. También con respecto al tema engrasamiento, si el sistema por la recría pastoril no produce un color de grasa más amarilla, y además de eso, ¿cómo será el tema de la deposición de grasa en este tipo de recrías pastoril 1 o 2 que mencionaste? Bueno, sin querer, esta pregunta me ayuda a desmitificar un tema que para mí es central, grave. Grave porque está dando vuelta en el común de la gente. Cuando ve un churrasco con la grasa amarilla y dice, este es un animal viejo, este es un churrasco que está pasado de demasiado tiempo de haber sido faenado y demás. La grasa de un, no solo de una recría, sino de una terminación pastoril, es más amarilla que la grasa blanca de engorda corral.
gracias a que es más amarilla, ese color amarillento, no es un amarillo fuerte, es un amarillento suave, ese color está dado por antocianos. Antocianos producto de los forrajes frescos, de los verdeos, de las pasturas. Esos antocianos son sustancias antioxidantes, es decir, nosotros, sin darnos cuenta, estamos produciendo y consumiendo una carne mucho, de mucho mejor calidad para la salud de nuestra, porque es, favorece el colesterol bueno, esa grasa amarilla, esos antocianos, contra la otra grasa, la blanca, esa grasa que tampoco estoy de acuerdo cuando dicen tiene olor a chancho en la carne de corral. Tampoco estoy de acuerdo con ese concepto. Pero sí es cierto que la grasa de altos concentrados es una grasa blanca. Y la otra es una grasa más amarillenta. Pero ese amarillo es producto de las sustancias antocianos del pasto, que eso es antioxidante, favorece el colesterol bueno. La otra pregunta no me acuerdo. Sí, ¿cómo es la deposición de grasa en los sistemas de recría mejorados que planteaste? Claro, la grasa es armónica, en general no se promociona la grasa, no se busca engrasamiento, ningún engrasamiento. Con ganancia de 500, 600, lástima que no quiero volver para buscar ese cuadro donde están las dos curvas de engrasamiento y de acumulación de músculo, pero con 500, 600, 700 gramos, prácticamente es un desarrollo armónico de músculo y de grasa. O sea, ese animal nunca se va a engrasar, esa recría, con esos 500, 700 gramos, nunca se va a engrasar. Y sí va a haber, de nuevo, va a haber un desarrollo óseo y muscular adecuado para lograr ese ternero de 450, 420, 400 kilos, bien terminado y con un buen desarrollo óseo. Bueno, acá hay otra, ahora pasamos al tema, bueno, alguien pregunta sobre, y hay coincidencia con, son dos personas por lo menos, sobre el creep feeding, un tema que has tocado ya en otra charla, pero bueno, ¿qué opinas del creep feeding? Y hay una muy específica que se refiere, es de Luis también, que se refiere a qué pasa si vos tomás un ternero recién destetado y antes de pasarlo a los verdeos, lo pasás durante 40-45 días a un feedlot con mucho silo de maíz. Bueno, son dos preguntas distintas. Exactamente. Bueno, ¿qué opina del creep feeding? Me parece una técnica muy buena. Es una técnica que tiene 50 años, tiene la década de 60 y 70. Hay zonas como la zona de litoral argentino donde y Uruguay, donde está muy desarrollado de hace muchísimos años, y el creep feeding, cuando nació también pensando en la madre y el ternero, en los dos. En la madre, porque ese ternero, al comer concentrados en un lugar, yo hoy estoy haciendo creep feeding en Cabildo, donde el productor, Fabián Fernández, un veterinario, usa de comederos en los comederos que se usan en cerdos. Adaptó un comedero que consiguió en el mercado, le hizo una especie de baranda como para que pasen los terneros solos a comer el concentrado, y la madre quedaba en el potrero y el ternero se alternaba con el forraje fresco y el concentrado. Con ese manejo se logra mejorar la tasa de ganancia del peso del ternero, que está al pie de la madre, descargar a la madre, porque el gran problema de ese caso de madre y ternero es que el ternero le va creciendo y le va exigiendo cada vez más leche a esa madre, y a veces el forraje que hay disponible para la madre no es el de lo mejor. Por lo tanto, la madre genéticamente, fisiológicamente, va a atender al ternero, va a producir la leche que el ternero necesita, pero va a costa de su desarrollo básicamente reproductivo. Por eso en muchos casos, cuando no se hace creep feeding o no se hace un buen destete precoz y las condiciones ambientales son negativas, son críticas, la que se afecta es el ternero por un lado y la madre, la preñez de la madre por el segundo lado.
Ese es a favor, o sea, yo estoy a favor del feeding. Hay que hacerlo bien, pero estoy a favor. Y que cuando usemos un concentrado, usemos un buen concentrado. Yo cuando hablo de concentrado no estoy hablando de balanceo, estoy hablando de concentrados de agroindustria que hay en toda la región, y en toda Argentina y en los países vecinos también. La segunda pregunta, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y hay mucha gente que lo está promocionando hoy en la actualidad, hacer el destete y hacer lo que le llaman meterlo en un corral con distintos alimentos, silos, concentrados, lo que sea, no, rollos, pensando en aprovechar la eficiencia de conversión que tiene ese animal de 180, 170 kilos, 200 kilos, conversión de alimento en carne, y después llevarlo a pasto. Honestamente, y disculpen lo que les voy a decir, para mí me parece una locura total. Porque en ese corral lo vamos a engrasar sin darnos cuenta. Y si yo le doy un silo de maíz o de sorgo y no le doy el concentrado que corresponde a ese ternero, lo que voy a tener es un ternero de 300 gramos de ganancia, o menos. Y voy a afectar la hormona de crecimiento que hablamos hoy. Si yo hago un corral con silo, con rollos, tengo que poner sí o sí concentrado, y en ese ternero de 280, 200 kilos voy a llegar al kilo de ganancia que hablábamos hoy, y eso es negativo por todo lo que hablamos hoy. Por eso digo, disculpen lo que voy a decir, para mí me pasa una locura total. El ternero, al sacarlo de la madre, tiene que ir a comer pasto de la mejor calidad posible hasta el momento que entra a la fase de terminación. Y en la zona que no podemos hacerlo, esa recría pastoril, porque lo que hablamos hoy, lo metería a corral. Y en ese caso, si yo tengo que hacer una recría corral y yo veo que peso cada 15 días y las ganancias están cercanas a 700 gramos o quieren superarlas, lo que tengo que hacer es muy sencillo: aumentarle la fibra o reducirle los concentrados y que el animal coma más rollo o más hilo, lo que tenga disponible, para poder bajar un poco las ganancias de peso. Pero tengo que tener un control muy estricto de las pesadas. Por eso en engorda corral hay que tener, se puede hacer, pero de nuevo, hay que estar muy controlando muy de cerca todo, la alimentación y las ganancias de peso. Tenemos tres preguntas más, Aníbal, para estar al día. Me parece, espero no haberle errado. Una que se me quedó por ahí atrás, porque estaba buscando relacionarla, pero se refería a estos engordes de entre 500 y 700 gramos. Si es válido para el tema razas, Aberdeen Angus y Hereford, y si se aplica en Hereford sobre todo. Mira, en realidad todos mis trabajos están hechos con británicos, con Angus o con Hereford, incluso con Shorthorn, en el campo de INTA de Naredo, de Casbas. ¿Puedo hacer exactamente lo mismo con cruzas índicas, Brangus y Bradford? Es más, con cruzas índicas el rango no es el mismo, no es 500, 700. Cruza índica, por lo menos tengo que levantarlo de 100 a 200 gramos más por día. O sea, lo que antes en británico son 500 gramos, acá tenemos que hablar de 600, y en lugar de 700 tenemos que hablar de 800. O sea, el rango de una buena recría pastoril para cruzas índicas, incluso para continentales como el Limousin, el Holando, o el Limangus, esas razas de biotipos más grandes, tenemos que el rango es 600 a 800, y en las británicas de 500 a 700, porque yo en las cruzas índicas o continentales, en la parte de terminación voy a tener 200, 300 gramos más de ganancia con la misma comida que la de británico. Por eso digo, se puede hacer exactamente igual, aunque los forrajes tengan otra característica, porque estamos hablando de zonas donde la zona de litoral, las zonas de Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de Santiago. Bueno, ahí hay Gatón Panic, hay Digitarias, hay Paspalum, bueno, todo, Gramarrodes, bueno, con esos forrajes podemos hacer exactamente lo mismo que estábamos hablando ahora con los cereales de invierno, con la pastura en la región templada. Sí, mira, engancho justamente lo último que estás diciendo con una de las preguntas,
A ver si tenés experiencia de recría con promociones de Lotus Tenis. No, con Lotus Tenis no tengo trabajos, ningún trabajo. Es lo mismo que con las promociones de Raygrass. Tanto Lotus como Raygrass son dos forrajes espectaculares en cuanto a calidad. O sea que yo los puedo aplicar perfectamente, puedo lograr unas recrías espectaculares. Todo esto que estamos hablando se comporta espectacularmente. El único problema que podemos tener son los volúmenes de estos forrajes, porque son volúmenes inferiores del Raygrass, la promoción de un Raygrass o de un Lotus. Pero se puede hacer con Lotus, con Festuca, con Cebadilla, con Agropiros. Se puede hacer todo esto, porque hay gente de Balcarce que está enganchada en el sistema. Se puede lograr con distintos tipos de forraje. Por eso yo hoy no quise hablar de ninguna planta en particular, porque de nuevo, si yo tuviera la audiencia fuera de un sector determinado del país, puedo estar hablando de determinado forraje, pero acá hay gente de distintos lugares. Por eso no quiero hablar de calidad y de volumen ni de especies. Lo que sí digo que se adapta, esto que hablamos hoy, se adapta a cualquier parte de Argentina y de los países limítrofes, a cualquiera. Lo que hay que hacer es el trabajo de adaptación, de manejo, acomodar en cada lugar las mejores condiciones de los forrajes, de los manejos pastoriles, pero se pueden hacer en todos los lugares. Bueno, voy a hacer una aclaración. Por ahí hay algunas preguntas que son muy específicas de casos concretos que de manejo de alguien que está haciendo algo en su establecimiento. Para eso yo, si podemos, lo vamos a hacer sobre el final, pero yo les recomendaría que tomen contacto con Aníbal específicamente para tratar el tema en particular. Bueno. Acá hay una pregunta que hay interés en que lo respondas. ¿Cómo combinás los tiempos de sorgo diferido imagino que es cómo combinás los tiempos de uso, ¿no? Del sorgo diferido para después entrar en los verdeos de invierno. Bueno, yo lo que le voy a decir, sí, yo sé que hay muchos técnicos que están compartiendo esta charla y se van a enojar conmigo, pues se enojan en todos los lugares que lo digo en las charlas presenciales. Yo trabajo con los sistemas de producción y trabajo con los sistemas reales de producción, o sea, en campos de productores. El 90% de la información que yo manejo es de campo de productores y un 10% de experimental de INTA. Por lo tanto, en los campos de productores hay muchísimas cosas que yo no puedo medir. No puedo medir. Una de ellas es los kilos de alimentos que comen, de forrajes que comen, de concentrados que comen. Salvo casos particulares de engorda corral, que uno puede tener un poquito más de control. Pero en los sistemas pastoriles es imposible yo hacer ninguna medición. Entonces, hoy yo le cuento, de nuevo, se van a enojar muchos conmigo, pero yo le cuento cómo trabajo. En los campos donde estoy haciendo el pastoreo, los sorgos diferidos, yo primero lo que promociono es los sorgos MMR diferidos. No le aconsejo a ningún productor que difiera un sorgo forrajero común. ¿Por qué? Porque la calidad es mala. Punto. Es mala. Un sorgo BMR diferido. El promedio nuestro de los trabajos está alrededor de 70-72% de digestibilidad, pero sin proteína, 8 de proteína. Por lo tanto, lo que acompañamos al verdeo de invierno que tengamos en el momento en ese campo. Normalmente, cuando esto ocurre, los años no son buenos y los verdeos de invierno no son buenos. Y me ha tocado un invierno bueno en Villa Iris, mejor que los otros, pero digo. La clave de esto es que todos los días coman la cuota de verde que necesita, que no la necesita, que yo le puedo dar a ese ternero. Le digo un ejemplo que hicimos en cómo trabajamos en Villa Iris y en Cabildo. El largo del potrero tenía la mitad del potrero sembrado el sorgo BMR, que después se dejó
secar, diferir el invierno. En el medio había una calle que comunicaba las dos fracciones, y en el otro lado del potrero había un verde de invierno, una avena. Lo que hicimos es medir el largo del potrero, que en este caso eran 1.500 metros de largo, lo dividimos por 90 días el primer año, y el segundo lo dividimos por 120 días, 2006 primero, 2007 segundo, y el ancho que nos dio la franja era el ancho que usamos para combinar con el verde, con el sorgo que estaba al lado, que puede estar en un potrero vecino, no tiene que estar, no está obligado que esté en el mismo potrero, pero tiene que estar cerca uno de otro. El tiempo que demoraban de comer esa franjita de verde, que imaginen la calidad, máxima calidad, 80% de digestibilidad, 16, 17 de proteína, el tiempo que demoraban eran horas. Ahí, al comienzo no llegaba la hora, otras veces al final duró 2 horas. El resto de las 22 o 24, 23 horas restantes del día estaban en el sorgo forrajero, BMR, diferido, con pastoreo frontal. Avanzamos en el eléctrico en forma frontal. En ese eléctrico, en el avena, sí, usamos sí o sí franjas diarias. Sí o sí. El día 89 estamos al final del potrero con un verdeo de menor calidad que al comienzo, por el invierno que nos había tocado, pero los animales durante esos 90 días en el 2006 y 120 en el 2007, lo mismo en Cabildo, terminaron comiendo el verdeo con la calidad que correspondía en ese momento y el sorgo al final de su vida, de su producción. Gracias a eso, gracias a ese manejo de todos los días la cuota verde y todos los días, el resto del día comiendo el sorgo BMR, logramos con 3 cabezas, 500 gramos en el primer año y en el segundo año con 5 cabezas, 700 gramos. Es decir, logramos alta ganancia de peso sin suplementación, sin nada de suplementación, nada, cero. Porque otra de las cosas que yo no dije hoy, pero los que me conocen saben que yo pienso así, yo privilegio el resultado económico y trato de evitar usar concentrado. La medida que pueda evitarlo, lo hago. Salvo cuando hago una engorda corral, que es otra cosa. Pero estamos hablando de sistemas pastoriles. Cortita, Aníbal. El mínimo de proteína bruta requerido para una dieta buena de recría. Para que no se afecte. Bueno, el mínimo, esta pregunta es muy importante. Es muy importante. Cortita, porque hay más. El óptimo, entre 15 y 16. Ese es el óptimo. Para un ternero de 200 kilos, 180, 15 y 16. El mínimo, 14. Si yo estoy con un forraje de X y tiene 10, 12 de proteína, se va a afectar todo lo que hablamos hoy. O sea, el mínimo yo le diría 14. Y en el peor caso, 13, pero 14 me gustaría como piso. El óptimo, 15 y 16. Sí, mira, voy a aprovechar porque justo referido a lo último que estabas hablando antes que te hiciera la pregunta, Maxim Morelo habló que en Inta Chascomús, no, se me está dificultando encontrar el... Acá está. En Inta Chascomús siembran el sorgo y el verdeo en triángulos invertidos. Mirá qué interesante como para tener en cuenta, ¿no? Y se comen primero el 90% del sorgo y 10% de avena. Y terminan con... al revés, o sea, con 90% de sorgo y de avena, perdón, y 10% de sorgo, como un dato complementario. Che, pregunta acá una chica, cuyo nombre no me acuerdo, ¿qué programa recomendás para formular dietas? Bueno, yo elaboré 2 programas, uno de carne y uno de leche del año 2000, está usado en distintos lugares y mis compañeros de ITA también lo están usando, así que quizás algún día podemos hacer un taller informático, pero hay muchos programas y muy buenos, el mío no es de los mejores, la única ventaja que yo le veo al mío, que es como yo no sé de informática,
lo hice todo sencillo, abierto, como para poder operar fácilmente. Pero hay muchísimos programas muy buenos, como el Renuevo de Balcarce, de Rafaela también tiene, universidades, hay muchos programas de facultades. Yo no quiero hacer, yo uso el que elaboré yo, pero bueno, algún día capaz que podemos hacer el taller informático. Bueno, después si podés, antes de que te retires, revisar el chat, Aníbal, ¿ok? Muchísimas felicitaciones por tu disertación. Y nos están quedando muy poquitas preguntas. Por lo menos creo que no me olvidé, pero por favor, si me estoy olvidando, me lo hacen ver. Acá hay una pregunta, a mí me gustó, no sé a vos, pero a mí me gustó. Con respecto a los terneros cola, ¿qué pasa si separás a los terneros cola, al destete, y los encerrás con una dieta de fibra y de proteína? Eso es lo que pregunta específicamente, de manera de poder emparejar un poco esta cola para mandarla a pastorear luego con el destete. ¿Me expliqué bien, Aníbal? Sí, perfecto. Antes de responder esto, voy a saludar a un compañero nuestro de trabajo, que está jubilado, fue director del experimental de Bordenave, Jorge Carrizo, que lo veo acá en la pantalla. Jorge me dijo que iba a engancharse y lo veo. Es decir, coincido con el saludo, Aníbal. Fuerte abrazo. A ver, ese consejo o ese comentario, yo estoy totalmente a favor. Totalmente a favor. Justamente, hay dos alternativas que hacer con un terreno cola. O tres. Una es venderlo inmediatamente. No gastar un peso con un terreno cola. Cuando un terreno tiene 120, 130, 140 kilos y ya está chiquito, un negocio muy bueno y más hoy en día es sacárselo de encima enseguida. Eso, alternativa uno. La alternativa dos, no hacer nada y terminar con un ternero de cabeza, con un desarrollo determinado, mucho mejor que el ternero cola. Y la tres es esta, es meter el ternero cola cuando se lo desteta a corral, pero ahí tiene que ser un corral extremadamente cuidadoso, muy cuidadoso, una dieta muy balanceada. Ahí tengo que justamente privilegiar la proteína y la fibra, no la energía, pero igual hay que usar energía, porque ese ternero tengo que tener entre 500 y 700 gramos, y si a mí me dicen, ¿y qué pasa si ese ternero cola en el corral tiene 800 gramos o 900? Y yo ahí capaz que lo acepto, hasta ahí. Si es un corral cortito, ¿no? Pero el objetivo de ese ternero cola en esa etapa de corral de 2 meses, o mes y medio, a lo sumo 3 meses, como mucho, esa etapa de corral tiene que estar muy controlada. No puedo tener un ternero cola con 1 kilo de ganancia porque, chao, perdí. En función de todo lo que hablamos hoy. Ahora, si yo hago un ternero cola, corral, con una dieta balanceada y un control de pesada cada 15 días, sí o sí tengo que pesarlo, y las ganancias están ahí entre 600, 700, 800 gramos, vamos ganando, vamos recuperando un poco el desarrollo óseo, que ese ternero nunca se va a equilibrar a la cabeza del mismo rodeo, nunca, pero se va a acercar. De la otra forma, si no hago esa tensión particular, va a haber una diferencia muy grande entre un extremo y otro. Buenísimo. Aníbal, nos queda una, me parece, si no me lo hacen ver. La curva de crecimiento óptima en una recría. Bueno, a ver, son 12 menos 10. Estuvimos casi una hora dando la charla y casi una hora respondiendo preguntas. Y a mí, ustedes no saben lo contento que me pone. Porque si hay algo valioso en estas cosas, es esta discusión que estamos teniendo ahora. Y me llevó, estamos casi en 50 minutos de charla, de preguntas y respuestas. Y gracias a eso, cualquiera de ustedes va a lograr mejorar algún nivel de información. Yo esta respuesta, espero que se pueda ver. Voy a apelar a la curva de crecimiento. No la tengo acá. Bueno, pensé que la tenía. A ver, no la tengo acá. Acá está. Tenía una curva de crecimiento.
Acá está la curva crecida. Incluso esta es la que se ajusta a la pregunta. La pregunta fue, la curva de crecimiento, esta curva. Fíjense que acá tenemos el destete, acá tenemos la terminación de consumo interno con 300, 320 kilos, estamos, ese animal está en plena curva ascendente de crecimiento. Esta curva de crecimiento es común al ser humano también, ¿eh? Es decir, a todo animal vivo, incluso vegetal también. Entonces, pero volviendo al tema de los terneros, acá se lo desteta, acá tiene, con una dieta balanceada, equilibrada, tiene la máxima ganancia de peso. En este punto es en el momento que el animal alcanza el peso para meterlo a corral o pastoril con suplementación para consumo interno. Y si yo lo quiero hacer más pesado, lo que hablamos hoy de exportación, sí, estoy cerca del punto de inflexión, ¿eh? Que ese animal se me termina con 400, 450 kilos y algunos kilos más. A partir del momento este, donde está la flecha verde, por mejor calidad de comida y balance de comida que yo le dé, la tasa de ganancia de peso cae en forma significativa. ¿Por qué? Porque el animal ya está terminado y la ganancia que tiene es grasa pura, ¿eh? Si hay ganancia, si veníamos con ganancia de 700 o 800 gramos, lo más probable en esta zona de que se llama meseta o plató, las ganancias sean de 400, 450, pero todo eso es grasa pura. El negocio, y bueno, cada uno tendrá que ver si es negocio seguir metiendo grasa a un animal a esa altura, pero la pregunta iba esta es la curva de crecimiento en la recría que estamos hablando hoy. Bueno, no sé si queda alguna pregunta sin contestar, por favor, en este ratito me lo hacen saber, ya casi que estamos dando por finalizada la videoconferencia, la videoexposición. Yo les quiero comentar de que en la semana que viene, por si hay alguien que le interesa, en la semana que viene vamos a tener una videoconferencia a las 7 de la tarde, tratando de responder las demandas de la encuesta, que según la gente es el mejor horario. Vamos a intentar hacer a las 7 de la tarde una videoconferencia sobre poda de frutales, que va a estar a cargo del licenciado Agustín Martínez Bacini. Y seguramente con Aníbal, el mes que viene vamos a tener otra vez algún encuentro de este tipo. Bueno, ahora le dejo a Aníbal. Quisiera agradecerles a todos, muy especialmente la presencia y el darle sentido a nuestro trabajo. Y también repetirles de que toda la información se las vamos a mandar o bien por vía correo, o les vamos a mandar los links para que bajen la charla, y si no, la van a poder ver por YouTube en el canal de Intaordenaves. Te doy, Aníbal, para que hagas el cierre. Muchas gracias. Bueno, como dice esta diapositiva, nos sorprendió a todos la respuesta en gente, y si algo podemos ayudar, colaborar con el sector productivo, el sector ganadero en este caso, es a través de estos encuentros. O sea que les agradezco a todos la predisposición, y que de nuevo el 50% del tiempo lo usamos para esta discusión de preguntas y respuestas, y para mí me parece algo espectacular. Así que ojalá que lo podamos encontrar en la próxima, el mes que viene, y veremos el tema que corresponde, pero yo estoy a su disposición, ahí está figurado hoy un correo electrónico, cualquier inquietud, consulta, lo que sea, me escriben y yo les respondo a todos. Ya muchas gracias y nos vemos en la próxima.